Hoy estaremos hablando de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Un tema muy importante que nosotros debemos entender para lograr captar ese tacto que Dios quiere con cada uno de nosotros. Para lograr sentir ese toque especial del Espíritu Santo. Y para lograr entender lo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Comenzamos. Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y en sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Juan 3:16, un texto bíblico muy conocido por muchos, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que aquí, en este texto bíblico, es más, hasta con este texto bíblico pudiéramos contemplar y completar todo lo que podíamos hablar en este día. ¿Por qué? Porque de tal manera, por el amor de Dios a esta tierra, y no es al mundo, es a nosotros los seres humanos, envió a su Hijo para que Él no solamente viviera en esta tierra, no solamente fuera clavado en la cruz, sino que a través de ese sacrificio pudiéramos nosotros, a través de su redención, tener el perdón de los pecados y tener esa puerta abierta para llegar al cielo. El libro de Isaías, capítulo 53, nos habla del sufrimiento de Cristo. Vemos, ¿verdad?, ese sacrificio expiatorio a través de la profecía del libro de Isaías. Nos explica tan claro lo que Jesús iba a pasar en el futuro, porque es una profecía que se cumplió a través del profeta Isaías. De hecho, el profeta Isaías, ese libro es conocido como el libro mesiánico, porque habla del Mesías, habla de Cristo Jesús, habla del sufrimiento, habla del padecimiento, habla de la confrontación. Ahí vemos ese profeta Isaías, capítulo 53, estúdielo, para que ustedes puedan entender, incluyendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, y usted pueda entender que ese libro de Isaías es a la perfección la vida de Cristo, cómo lo habla, cómo lo dice, cómo nace, cómo cree. Ahora vamos a seguir estudiando la palabra y seguiremos aprendiendo un poco más. Estudie Isaías capítulo 53. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Tremendo. Cristo, que de hecho fue tentado en todo, pero no se le encontró ningún pecado. Nosotros hemos pecado bastantes veces, pero Cristo nos da el ejemplo de cómo Él llegó a esta tierra, sufrió por ti, sufrió por mí, sin cometer ningún pecado. Se hizo culpable por nuestra culpa. ¡Qué interesante! ¡Wow! La primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En ese mismo libro, ¿verdad?, o carta a la iglesia de Corinto, capítulo 15, versículos 20 al 22, dice:
Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sabemos en la historia, primera carta, capítulo de Corintios, ¿verdad? Primera carta, Corintios, capítulo 15, versículo 21 al 22, dice que Adán fue el que cometió el pecado, todos lo sabemos a través de la historia, pero Cristo murió sin pecado. Así es que por el pecado de uno, todos nos hacemos, ¿verdad? Hemos recibido la herencia de pecado, pero por Cristo todos tenemos la oportunidad de perdón de nuestros pecados y la salvación y vida eterna. Ahora pasamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vemos, ¿verdad?, lo que hizo Cristo por ti y por mí. Pero vamos a ver del 19 al 21, que dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¡Qué bendición! Siendo pecadores, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Tenemos esa oportunidad. Y eso hace que ese sacrificio que hizo Jesucristo, estemos reconciliados con el Señor, reconciliados con el Padre, reconciliados con Dios. Las Escrituras revelan un Dios que tiene una preocupación avasalladora por la salvación de la humanidad. Los miembros de la Deidad están aliados en la obra de restaurar en los seres humanos la unión con su Creador. Jesús destacó el amor salvador de Dios diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según Juan, capítulo 3, versículo 16, que leímos desde el principio. Interesante, ¿verdad?, cuando vemos que la vida de Cristo, aunque no fue tan fácil por el sufrimiento que tuvo que pasar por cada uno de nosotros, ¿verdad?, por nuestros pecados, vemos que a pesar de todo eso, nos trae gozo, nos trae alegría y nos trae la oportunidad de la salvación, porque Cristo también resucitó. Él murió, murió por ti, murió por mí. Pero si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué entonces yo estuviese trayendo este tema? Pero sabemos que aún presencialmente, en ese tiempo, en esa época, muchas personas vieron a Jesucristo después de haber muerto en la cruz del Calvario. O sea, resucitó nuestro Salvador. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Eso se encuentra en la carta de Corintios, según Pablo escribió. Jesucristo fue resucitado físicamente, según Lucas 24, 36 al 43. Ascendió al cielo como el Dios hombre y comenzó su obra intercesora, crucial, como mediador a la mano derecha de Dios el Padre, según Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. La resurrección de Cristo le dio un significado a la cruz que los acongojados discípulos no podían distinguir el viernes de la crucifixión. Su resurrección transformó a esos hombres en una fuerza poderosa que cambió la historia. La resurrección, siempre unida a la crucifixión, se convirtió en un punto central de su misión. Proclamaron al Cristo crucificado, pero viviente, que había triunfado sobre las fuerzas del mal. Ese fue el fundamento del poder que acompañó al mensaje apostólico. La reconciliación se hace efectiva solamente cuando se acepta el perdón.
Aquí vemos cómo el ministerio de Cristo ayudó, ¿verdad?, para que hoy podamos tener esa gran oportunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar al Señor Jesucristo como único salvador personal. Y créeme que lo demás vendrá por añadiduras. Así es que antes de orar, acuérdate de suscribirte a mi canal de YouTube para que tú puedas entonces ver los videos que se están preparando para bendición de muchas personas. También dale a la campanita para que puedas recibir notificaciones de que un video nuevo ha llegado, y dale like para que entonces poder seguir haciendo estos videos que puedan ser de bendición para muchos. Y no solamente eso, usted me va a ayudar compartiendo estos videos. Así que vamos a orar. Oramos. Eterno Dios y Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones y por tu bendición en estos momentos, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque tú has dado a tu Hijo, al único, para que muriera por mí y por todos los que están viendo este video y por todos aquellos que me rodean, Señor, para tener esa experiencia y esa oportunidad de la salvación y la vida eterna. Bendícenos a nosotros, que no solamente la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, eso quede atrás, sino que eso siga penetrando en nuestros corazones para seguir aprendiendo cada día más de ti, que gracias a ti, oh Señor, somos salvos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Así que familia, amigos, hermanos y vecinos, que el Señor me los bendiga a todos. Seguimos adelante en el nombre del Señor.